semana más, otro miércoles. ¿Y qué les traigo el día de hoy? Hoy les traigo algo diferente, ¿no? Algo que quería intentar desde que vi el video de Misa. Sí, no me estoy copiando de Misa, me estoy inspirando en su trabajo para hacer algo similar, ¿ok? Yo creo que no mucha gente sabe qué es la Rosa de Guadalupe, así que lo voy a resumir así rápido, ¿no? Se trata, bueno, primero que nada es un pinche show que ha salido en la televisión mexicana desde más o menos el 2009 u 8, uno de esos dos. O sea, me acuerdo que es antes de que yo saliera de la primaria. O sea, estamos hablando que este show lleva aproximadamente 10 o 9 años de existencia. Toman un tema aleatorio, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, la salsa valentina se me acabó, ¿no? Bueno, entonces toman este tema y dicen, la salsa valentina se acabó. Y le ponen ahí un filtro muy blanco, güey, y una canción de fondo como de... algo así. Aquí en México la Virgen de Guadalupe es un símbolo eclesiástico que ha existido desde hace muchos años. Y pues la gente generalmente le reza, ¿no? Ay, Virgencita, por favor... Que tenga más Valentina, por favor. Entonces, y la Guadalupe, la Lupita, se lo soluciona, ¿no? Pues porque es bien chida, güey, así de fácil. Hoy vamos a ver un capítulo que le cliqué porque me llamó mucho la atención el nombre, que es Un Raite a tu Corazón. No estoy seguro de qué se refiere con raite, güey. Vamos a buscarlo en Wikipedia. ¿Qué chingados es un raite? Que alguien te lleve de un lugar a otro en su coche. Me das raite a la fiesta, se descompuso mi coche. Aventón, jalar dedo, güey. Tirar dedo. What the fuck? Bueno, entonces se llama Un Raite a tu Corazón. Qué mamada, güey. Qué pedo con los que ponen los títulos. Hoy encontré estas papas que me compré ayer. Y son muy picantes, güey. O sea, no las puedo enseñar, no voy a enseñar la marca, pero pues, ahí dice habanero, ¿no? No sé la cámara, habanero, güey. O sea, para los que están de México van a saber que estas papas son las más picantes que hay en el mercado. Entonces, cada vez que hay una mala actuación, me voy a comer una papa. Bueno, un puñito así. Porque quiero que mi culo arde el día de hoy, así que vamos a comenzar ya. Que ya estás aquí, mija. ¿Cómo te fue? Muy bien, ma. Cada vez me convenzo más en que hice muy bien en estudiar ingeniería automotriz. No en vano, siempre le ayudas a tu papá a meterle mano al taxi cuando hace falta. El capítulo comienza con una familia promedio, supongo, de México, de la ciudad, yo diría. Yo conozco esta casa, Siento que algún día estoy en esta casa y no sé por qué. Chiste es que la chava, que aún no dicen su nombre, bien... es estudiante de ingeniería, ¿qué? Motriz, ¿no? Algo así. Y le mete mano al taxi, ¿no? Hay que defender los derechos de los taxis también. Ay, no me puedo quejar. Todos mis hijos me salieron muy buenos. Sí, mamá. Yo también te quiero mucho. ¿Qué pedo? Lo dicho. Vean que son bastantes, ¿eh? Vean que son bastantes. No mames. Sí pica. Ah, su puta, sí pica, güey, sí pica. Cuando un mexicano les diga que algo pica, güey, es mala señal, ¿vale? ¿No puedo ir contigo al sitio de taxis después de comer? ¿Quieres ir a ver al Kevin, verdad? ¿Te quieres ir a ver al Kevin, verdad? Tienes que llevar navaja por si las dudas. Nada más digo, ¿no? Nada más digo. La verdad hubiera sido por mí a la universidad. Sí, sí quería, pero me salió un viaje. A mí no me engañan. Supongo que este es el Kevin, a mí no me engañan. Ese no es el Kevin, el Kevin no se vería así. Por eso no quería que estudiaras, porque después no me ibas a pelar. Kevin, yo me quiero superar, quiero terminar mi carrera, tener mi título, trabajar, ¿para salir qué? Adelante. Sí, cuando nos casemos, yo voy a ser el que va a llevar el dinero a la casa. Porque me olvidaba, llevaría mi pancita. Yo también. Eso de que la mujer se queda en su casa y es cosa del pasado. Ella está mintiendo porque las cosas del pasado es beso en la boca, es cosa del pasado. La moda ahora es no sé qué al de al lado. Ay.
Por cierto, me acabo de acordar una anécdota. Anécdota aquí, story time. Cuando yo estudiaba en CCH, yo estudiaba en CCH Sur, que es en Zona Fresa, güey, es en... ¿Cómo se llama, güey? Jardines del Pedregal, o sea, tan siquiera el nombre está bien fresa, güey, está al lado de Perisur, güey, o sea, la zona es bien pinche fresa, güey, y los que vamos somos bien pinches nacos, ¿no? Pero, incluyéndome. Pero algo muy gracioso es que cerca de CCH, bueno, hay muchas casitas, la mayoría son para grabar cosas de La Rosa de Guadalupe, o al menos cosas de Televisa, he visto. Y varias veces había gente cerca de CCH, no pueden estar en CCH, pero cerca, de que, oye, ¿quieres participar en La Rosa de Guadalupe? Y era como de, no, gracias. Y una vez estuve así de aceptar, güey. Porque me dijeron, oye, ¿quieres estar en La Rosa de Guadalupe? Y yo así como de, no lo sé, Rick, es que... Mira, me llamaba la atención porque dije, bueno, puede ser una buena anécdota que le pueda contar a mis hijos, güey, de... Yo alguna vez participé en La Rosa de Guadalupe, hijo, y debes estar orgulloso de tu padre. Pero, por otra parte dije, pero tengo dignidad, güey. ¿Qué van a decir mis amigos de CCH entonces? Y pues les dije, no, gracias, es que tengo mucha tarea que hacer. Y es cuando dices, CCH, güey, tú no tienes que hacer tarea, no mames. En lugar de estar trabajando, estás aquí, haciendo nada. Es porque te quiero apoyar. A este paso se me van a acabar las papas. Ya me acabó la maruchan. Y la salsa valentina. Y las ganas de vivir. El trabajo es tuyo. Pero eso sí, te tienes que venir a vivir a la casa para que estés disponible en el momento en que te necesite mi mamá. De una vez te doy esta estampita de la Virgen para que te cuide. Esa Virgen es de edición limitada, güey. Así como mi renacido, güey, que es cromado, güey. Es cromado, ¿eh? También es de edición limitada, ¿eh? ¿Eh? Es chinga. ¡Oye, qué te pasa! Perdón, no te vi. ¿Cómo no me vas a ver? ¡Eres una tonta! Oye, tampoco me insultes. Ya te dije que fue sin querer. ¿Te apuesto? Lo que quieras a que se van a dar un beso. Es más, mira, si se dan un beso, te suscribes a mi canal, güey. Mala, ¿qué te dije? Se van a besar, güey. Era lo lógico. Es que es La Rosa de Guadalupe, güey. Hasta eso tiene razón. No besa tan mal. No mames, hija, si nada más hicieron esto así, güey. O sea, qué pedo, güey. Si es tu estándar de besos, pobrecita. Ahora... Quédense a comer con nosotros, ¿verdad? Para que se animen, les ofrezco un tequilita. Un tequila y unos corridos a la verga, compa. Estoy hablando con mis profes. Me va a dar chance de que salve las materias. ¡Qué padre! ¡Qué emoción! ¡Felicidades! ¡Ay, perdón! Ya no me quedan papas. Es que no tanto por cómo saltan y nada, sino cómo se asoman los... Me encantan estas escenas de cliché, güey, donde te encuentras así como que en una situación que no quieres, ¿no? ¡Ah, no mames! Yo no me acordaba de este vato, güey, o sea... Lo importante de este episodio no es el carro, güey, ni el trabajo, ni el Kevin, güey. Es que dan inglés sabatino y entre semana. Por si les interesa, pues ya saben dónde pueden aprender inglés en sabatino y entre semana. Esto es publicidad, güey. A mí no me engañan. ¿Celoso yo? Claro que sí. Claro que no. Sí, y te lo voy a demostrar. Este arroz ya se coció. En ese punto yo creo que el chavo va a salir navajeado por culpa de Kevin, güey. ¡No la corras! ¡Ella va a ser mi novia! ¡Eso! A ver, más vale que obedezcas y te olvides de esa tontería, ¿eh? Si me entero que la vuelves a ver, vas a perder todo y te vas de la casa. ¿Queda claro? Sí me duele porque lo necesito. Lo único que me consuela es que tú y yo estaremos juntos. Es que nosotros no podemos tener una relación. Y
esta rosa. ¡Qué rosa tan bonita! ¡Ay, hija de su pinche madre! ¡No lo dijo, güey! ¡Ay, hija de su pinche madre, güey! Les pido que ya no se opongan a la felicidad de Daniel y Gloria, por favor. Y tú espabilate, hijo. Lo vamos a representar con Pikachu. Mira, lo agarras, güey. Le dices, ¡espabila! Nunca imaginé que me fuera a tocar una chofer tan linda. ¿Qué me vas a decir? ¿Que me amas, que no puedes vivir sin mí, pero que no quieres perder lo que tienes? No, porque ahora sé que no hay nada que valga más en mi vida que tú. Que te amo. ¿Entonces qué? ¿Vas a cumplir con el servicio y me vas a dar un ride a tu corazón? ¿Entendiste, güey? ¿Entendiste, güey? Un raite, güey, con el título, güey. Unos pinches genios, güey. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. No sé qué decir, güey, o sea. Pero bueno, este hermoso video llega a su fin. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues ya saben qué hacer. Déjenme un me gusta, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal. Si quieren más episodios de La Rosa de Guadalupe, déjenmelo en los comentarios. Y denle un like a este video para saber que quieren más, que quieren más. Yo sé que quieren más. Síganme en mis redes sociales que estarán apareciendo aquí. Y creo que ya no tengo nada más que decir. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Adiós. Nice work, CJ.